Hola, buenas noches. Bienvenidos al canal de T17 Racing. Aquí Pablo me acaba de hacer un... que no puedo entrar yo en directo. Bueno, lo dicho. Bienvenidos al canal de T17 Racing. Estamos en la Liga Nacional de Escuderías con el Porsche en Watkins Glen otra vez. Segunda carrera en Watkins en la Liga Nacional. Aunque esta vez con el circuito entero. Con el inner boot y el... Bueno, entero. Sí. No es el circuito corto sin chicane que corrimos la última vez. Y bueno, tenemos que anunciar también las mejoras para el coche que traemos a este circuito. Vamos a echar el Simplomo 98. ¿Simplomo 98? Sí, sí, porque la 95 no funciona. Bueno, son las mejoras de Shell para esta carrera. Y nos vamos a quali, que ya... Sí, justo empezamos la quali ya. Sí. Bueno, recordad que la versión que corrimos con Skippy es un circuito de... 3.900 metros con... y este van a ser 5 kilómetros y medio prácticamente. Sí. Así que hay cierta diferencia. Pues podemos decir que esta noche corren Dani de la Fuente y Óscar Pérez. Óscar se estrena ya en la Liga Nacional por primera vez. Sí, fichaje de este año. Sí, un nuevo fichaje que estamos muy contentos con él. Y Dani, que ya es un veterano del Porsche y en la Liga también. Bueno, yo estoy saliendo con Dani. Yo me quedo con Óscar. Aquí. Bueno, 10 minutos de quali, 4 vueltas. Hay oportunidades para hacer una vuelta buena. No es como las últimas carreras que están siendo a una superpole, ¿no? Sí, de una sola. Así vuelta, que en ese sentido, pues algo más fácil. Más oportunidades para sacar la vuelta. Sin sí, tanto riesgo. No tienes que jugártela tanto a una sola como, por ejemplo, fue en Laguna Seca. Que yo. Ya lo comenté allí, premia mucho a los pilotos más estables, más regulares, los que cometen menos fallos.
Con esto tiene un poco más de margen de maniobra para hacer asegurar una vuelta y a partir de ahí ya es rehab. Y bueno, Oscar sale también ya a empezar su outlap. Y a ver qué tiempos marcan. Oscar, hay que decir que se ha preparado bastante bien la carrera porque ha entrenado muchísimo. Muchas gracias por desearnos suerte, Ernesto. La vamos a necesitar. Sí. Bueno, en principio también iba a estar con nosotros hoy Raúl, Raúl. pero bueno, lo tenemos aquí, en cualquier momento aparecerá. Sí. Esperemos, ¿no? Nos va a hacer una emboscada y aparecerá. Enviarle un mensaje para recordárselo, ¿no? ¿No? Sí, pónselo, Raúl, estás en directo. Ya que lo ha pedido, ¿no? Pues, oye. Y Dani, que ha comenzado ya su primera vuelta. Sí, ya están ganando la recta de atrás, la recta larga, hacia la chicane. Chicane complicada con este coche, con la frenada tan rara que tiene. Y sobre todo en apoyo. Es bastante delicada. Yo vuelvo con Óscar a ver que ya ha empezado su vuelta también. Este es un circuito que personalmente a mí me gusta bastante porque lo hemos rodado bastante, hemos corrido aquí mucha resistencia. Sí, lo bueno que tiene este circuito, que es muy ancho, ¿no? También es muy agradecido, no es de trazadas muy complicadas ni curvas que te echen demasiado, pero bueno, Sí. tiene también su punto de trazada. Si te sales de la trazada, pierdes muchísimo tiempo. Correcto. Aunque bueno, como tienes marcada más o menos la trazada con esos parches de asfalto que hay en medio de la pista, Sí. también es fácil intuirla. Bueno, vamos a ver el tiempo que se marca Dani. A ver, ya hay tiempos marcados de 1:50-0, Alejandro Sánchez. Que bueno. Ahí Dani ya encarando la última curva. A ver, Dani. 1:52-0, tiempazo. Se coloca en novena posición. A ver, Oscar. Está en el último sector ya. La verdad es que las cámaras que hay en el directo mismo son bastante chulas, no son las oficiales de iRacing. Y molan una barbaridad. A ver, Oscar. Ya está en la recta de meta. Y va a marcar tiempo. A ver qué tiempo nos marca. 1:53-7. Todavía tiene margen de mejora. Le he visto marcar mejores tiempos. Puede hacerlo. Vamos, tienen más intentos para darle. Sí. Estoy seguro, estoy De momento convencido. posición 24 para Oscar y Novena para Dani. novena para Dani. Buena posición. Entre el top 10. Ha caído ahora a la décima. Pero todavía quedan vueltas. Y Dani ya también está en el último sector para empezar otra vuelta y machacar ese crono y mejorar aún todavía más. Cosa mía, esta vuelta bastante bien. Temperatura de pista, pues será un afternoon on the farm, no sé, en cerca de 40, 42 41 grados. grados. 41 grados, confirma Pablo.
Parcialmente nublado, 26 grados de ambiente, 41 grados de pista. Por la tarde, afternoon, 3 km por hora de viento del norte. Precipitaciones en Galicia. Ni frío ni calor, correcto. Bueno, nos quedan 3 minutos de quali. No da tiempo, ¿no? De dar 4 vueltas. Creo que no. Al ritmo que están haciendo de casi 2 minutos por vuelta. Si la primera la haces a un ritmo más lento para poder así aprovechar los neumáticos y no gastarlos al principio, pues. Creo que no da tiempo, con 2 o 3 máximo. Oscar ha bajado un poquito. 1.53.2, ha bajado unos 5 decimillas. Muy bien, Oscar. Muy bien. Ya no da tiempo de otra oportunidad. Vamos ahí con Dani. A mí Dani no me aparece. ¿Está en box, quizá? Puede ser que sí, o ya haya acabado sus intentos. Uy, de hecho, me sale la última vuelta que ha hecho 9 segundos. Esperemos que no haya sido ningún problema. Vamos a ir con Oscar entonces. Sí, Oscar ya está encarando el último sector ya. Te quiero decir que la skin del Porsche es preciosa, ¿eh? Sí, este diseño nuevo así más, sí, más sencillo, pero. Patrocinadores nuevos. Pero Hydra este año se nos ha unido como patrocinador. Hydra Studio, una empresa de diseño gráfico en 3D y esculpido y creación de miniaturas para juegos de mesa, juegos de miniaturas y videojuegos. Y con este nuevo cambio y la inclusión de nuevos patrocinadores, pues hemos hecho esta nueva skin. Ahí pasa por meta Oscar. A ver qué tiempo marca. 1.53.220. ¿Ha vuelto a mejorar? Sí. Muy poquito, unas milésimas, pero. Bueno. Pero ha mejorado, sí, sí, sí. De hecho, ha ganado una posición. Ha adelantado a Daniel Ozcoidi-Chosto. Vale, posición 26 para. Bueno, vamos a esperarnos a que acabe el tiempo, pero en principio, sí. Posición 26 para Oscar. Hay está muy apretada, ¿eh? Marcado vuelta. Está muy apretada la. Sí. El cambio de grupo, la verdad es que. Se ha notado bastante. Solo está Alejandro Sánchez en otro nivel y a un segundo, el segundo. Sí, y a partir de ahí el resto de los mortales. Y a partir de ahí prácticamente los 12 primeros están en un segundo, así que muy muy apretado. Bueno, y decir que con Dani está Mako haciendo de spotter, haciendo la labor de ingeniero de pista, y con Oscar está Javier Soto. Que intentará conseguirle lo mejor posible para esta carrera, para que se la haga lo más tranquila posible para él. Vale, ya empezamos a empezar. Aquí. Está haciendo un poco un lío, ando un momentillo. Vale, pues lo dicho, va a salir Dani. ¿En qué posición? Dani sale en la posición número 14. 14 para Dani y 26 para Oscar al final. Correcto. A partir de ahora tenéis mucha cabeza, la carrera es larga, son 45 minutos sin paradas. Sí. Así que. Con cabeza. Tiempo hay para que surjan muchas cosas. Con cabeza, hay que conseguir. Sobre todo el tema de los puntos de los off-tracks también es bastante importante. Sí. Parece que no, pero. Son puntos que suman. Y voy a salir con Dani, ya que es el que ha clasificado mejor. Sí, yo estaré con Oscar. Y te comentaré
Vale, gracias. Pues nada, 37 minutos para el green. Me tienes que comentar cómo poner estas cámaras. Está en el foro de Racing, está todo. Esta es la blimp, ¿eh? Tampoco. Sí. Pero las TV cambian bastante. Ahí podemos ver esas camionetas, esas caravanas. Pues Que se nada, preparan para salir. ya mismo arrancamos. Green, green, green. Y salen ya. Salimos. Muy bien, Oscar, por detrás ha salido bastante rápido. Y Dani parece que le cuesta coger el punto de embrague, ¿no? Y Oscar, que cuidado, suelta cuidado, la muchos primera problemas al curva. principio. Ahí está Dani detrás de los dos pilotos de Auris. Oscar por detrás ha ido bastante limpio, asegurando la posición sin meterse en ningún problema. Ahí Dani coge el bien interior de la chicane. Aunque ¡Oh! la aguanta bien el paralelo. Toque de Oscar. Sí, toque de Oscar en la entrada de la chicane. Iba por el interior y en la frenada ha perdido el coche. Bueno, sigue en pista, ¿no? Sí, sigue en pista con un Está el coche muy tocado, golpe ¿no? bastante fuerte en la zona delantera. A ver si me da tiempo de. A ver si recupero la Nada, se mejora replay. Oscar. No, el coche de Oscar no está bien. Tendrá que retirarse. A ver, estoy ahí con el replay de Oscar, a ver qué le ha pasado. Ya vemos cómo sube, ya encarando la Ha sido recta la de frenada, ha atrás. perdido la trasera. Ah, igual es como si ha entrado coladísimo, ¿no? Sí. Me da sensación a mí. A lo mejor ahí con tantos coches ha perdido referencia Sí, y. la referencia de frenada allí por el interior. Esa curva es mejor ir por el exterior a la hora de defenderla también. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Todavía sigue en pista y todavía pueden pasar muchísimas cosas. Vale, voy a ir con Dani que está ahí con salseo. Hay un grupito importante. Bueno, está también dentro del meollo. Sí, oh, Posición accidente 14. delante y se libra. Se libra, se libra. Posición Uf. 14, lo que decimos, una carrera va a ser por eliminación prácticamente. Correcto. Bueno, los dos pilotos de uno de los pilotos de Auris ha ido fuera y el resto de pilotos. Te digo quiénes eran. David Romero Filguera. Y Juan Francisco San Herrero, de Octanos. Mira a ver si Oscar ha. Bueno, creo que sigue en pista, ¿no? No ha parado en bug ni nada. Oscar sigue en pista, posición número 30 y peleando por posición ahora mismo con otros pilotos. Bueno, posición 26. 26 me sale a mí, ¿eh? Sí, correcto, posición 26. O sea, a mí se me actualiza en directo, pues Claro, ya eso. está, que no pase por meta. Pues parece que el coche no le va tan mal, han sido quizá los nervios del principio. El Y coche la es otra duro, posición es un buen adelantamiento. puede ser que tenga algún problema, pero el coche es duro. Sí. Está teniendo una lucha muy bonita ahora mismo. Vamos a ir con él. Ahí como vemos hay un coche de atrás también saliendo el rebufo. Sí. Ahí el latigazo que le ha metido el coche y gana otra posición más. Uf, muy cerca ese toque. Muy cerca, sí. De hecho, he visto cómo se la ha desplazado en la trasera del coche, pero ha conseguido que no acabe en accidente. Ha entrenado muchísimo y bueno, también veo que están todos los coches en esta zona de. Sí. Están todos muy muy tocados, ¿no? Además tienen todos el mismo patrón de alerón. Sí. Ya se han distanciado un poquito.
Y Dani, que está siendo atacado por Pelayo Lastra de XBD. Me deja pasar Dani ahí, muy bien. Todavía la carrera es muy larga. Y está en posición número 12. 13. 13 ahora, vale. Sí. Joder, ya no digo nada. Sí, porque la ha pasado Pelayo, que iba en posición 13. La carrera es muy larga, van a salir unas 25 vueltas seguramente. Sí, el ritmo que están rodando, unos 53.8, no, para nada es mal ritmo. Sobre todo teniendo en cuenta que está rodando en tráfico. Ahí está Dani, aunque la hayan pasado, ¿no? Parece que no pierde Estela y aguanta ahí en el grupito ese. Sí, sí. Con Pablo ahora, Mena y Pelayo. Sí, ahora mismo tiene que estar rodando con la cabeza pensando, bueno, que me pase, no voy a entrar en pelea con él, no quiero perder tiempo en el grupo de delante. Nos enganchamos a rebufo y tiramos juntos. No, y más con este coche, llega un momento que las ruedas te dicen que hasta aquí y. Claro. Y es cuando empieza el show de descalificaciones. Sí, muchas veces es mejor ir ahorrando un poco tanto gomas como gasolina detrás de otro que sea a un ritmo muy parecido al tuyo y eso se nota al final. Ahí vemos piloto de Auris derrapando en la entrada de la curva. Y Oscar, que está en posición número 25 ahora mismo. Ha ganado una posición un piloto de Asics. Y ahora se la devuelve el piloto de Asics. Oh, toque. Cuidado con esos incidentes. Sí. Cuando te quieres dar cuenta. Tienes 12. Ya está fuera. Ya está fuera, sí. Bueno, a ver si puede aguantar detrás al ritmo del piloto de Asics. De Iker Isidro. Y Dani que se echa encima de los otros dos pilotos que tiene adelante. Creo que Dani está tapando un poco el piloto, está ralentizando. Porque vemos como el piloto de Asics está escapando en algunos sectores. Pues el piloto que va adelante, Pelayo Lastra, rozando mucho, mucho el límite en esas sí. S, ¿eh? Muy arriesgado. Muy fácil que rozando un poco la hierba ahí en el exterior. Pierde la trasera. Acelerando, pierde la trasera, correcto. Y Dani está rodando la misma décima que los pilotos que tiene por delante. Más rápido incluso que Pablo Mera de Asics. Al que le van a atacar ya. A ver si Dani puede aprovecharse de esa situación, de esa peleita. Hola. Los dos empiezan a estar tranquilos. Dani tiene un segundo punto uno por delante libre. Y un segundo punto uno también más o menos por detrás libre. Así que sí. Más o menos tranquilo. Y Oscar pues lo mismo. Un segundo y medio por delante y 7 segundos y medio por detrás. Uh-huh. Así que ambos prácticamente solos. Sí. Pelayo y Pablo los veo que están muy, muy pegados. Sí, a ver si empiezan a atacarse. Dani se aprovecha, se acerca un poco y ya se sabe el dicho. El río revuelto. Agua turbia.
Ya empiezan. ¡Oh! Fallo del piloto de Asics. Se va por fuera. Pierde la posición. A ver si Dani puede acercarse a él. Dani por ahora muy firme en la carrera. Muy, muy limpio. Sin cometer errores. Sí, eso es lo que tiene que hacer. Al final una decimotercera posición no es la mejor posición, obviamente, pero seguro, seguro que si te mantienes ahí vas a acabar consiguiendo alguna más. Seguro. Y además con lo que está consiguiendo, que es no cometer errores, no hacer off tracks, esos son puntos también que suman y marcan una gran diferencia. Vamos a repasar. Sí. Oscar, que ya está 3 segundos, 2 segundos y medio de ventaja con el que tiene de delante. Una distancia larga. Y el de detrás está a 7 segundos. Y Dani, pues sigue igual, a 1.1 de Pablo Mera. Y detrás tiene un segundo y medio a José Sánchez Cabrera. Pues sí. Están muy pegados también. Quizá ahora está con. Con el miedo de que a lo mejor le vayan a atacar y está perdiendo algo de tiempo José Sánchez. Me comenta Raúl que ya está por aquí. Nada, que solo tienes que hablar, mano. Sí. Hola, buenas noches. No, es que se había desconectado los cascos y no. Cuando he ido a hablar, estaba hablando solo. ¿Sí? Problemas técnicos. Sí, sí, la magia del directo. Efectivamente. Pues nada, Raúl, ¿qué está pareciendo hasta ahora la carrera? Veo a Dani muy, muy sólido, ¿no? Marcando más o menos los mismos tiempos, en 53, aunque se ha marcado un 54 bajo. Y nada, le veo ahí como con esperando, ¿no? Que es lo que ha comentado David. Tienes que esperar a ver. Que la carrera es muy larga y el mantenerte pues te puede hacer ganar alguna posición. Pues sí. Sí, al no tener parada también el punto estrategia. O hacer la diferencia de tiempos en poner más o menos gasolina o ajustar más la gasolina desaparece, ¿no? Al final va a ser por ritmo la carrera, pero Dani ya está abriendo mucho hueco con los pilotos que tiene detrás. Ya están a 2 segundos y medio. Se están estorbando entre ellos y eso está haciendo que pierdan mucho tiempo. Correcto. Y Oscar también, simplemente el piloto que lleva adelante está rodando medio segundo, 7 décimas más rápido que él. Y poco a poco se está distanciando. José Ramón, que va en posición 26, está rodando un pelín más rápido que él también. Pero bueno, está a 7 segundos, está muy lejos aún. Sí. Hay que decir que este circuito es un circuito de velocidad puro. Por ejemplo, aquí solamente corre la IndyCar, la Indy Lights y la NASCAR. Son las carreras que han corrido en este circuito. Y ya con eso, pues queda claro que es un circuito que no es muy habitual ver coches de hecho en la realidad. Como info. Dani vuelve a marcar 53 alto. Más yo rápido creo que está enganchado, está,
Está haciendo el mismo ritmo que el piloto de delante, o sea, está enganchado ahí y... Sí, exactamente. Parece que estén como... Aquí 54-0, 63-9... El récord de pista lo tiene Helio Castroneves con el, sí, con el IndyCar en 1.29.1. Pues que no se relaje, que en alguna de estas va Margené y le bate el récord. No oficial. No oficial. No oficial. Y Pedro Valverde nos pone, sí, pan a tope. Sí, van a tope, van a tope. Van a tope, sí. Van a fuego. Sí, van ahí a buco. Repasemos, Dani va en la posición número 13. Y Oscar ha conseguido recortar y está en la posición número 25. En un par de vueltas ha subido de la 27 a la 25. Bueno, ahí por delante el grupito que lleva adelante, que deben de ser Pablo Otero, Raúl Ruiz, Fer San Martín. Sí. Parece que tienen algo de peleita, ¿no? Tienen un poquito de fiesta, sí, ahí. Sí. Y a ver si ahí, pues, se enturbia un poco el asunto y puede aprovecharlo aquí Dani y Pablo Mena. Sí, y se pueden acercar. Pues Mele nos comenta que qué pasó con Oscar. Pues en la primera vuelta ha cometido un fallo, ha hecho una bloqueada de ruedas traseras en la frenada de la horquilla y ha tenido un accidente. Y ahora está luchando por remontar. Y ojo que empiezan ya los hachazos en el grupo de delante. Sí, sí, ya se están paralelos. Sí. Uf, toque antes de la curva del puente. En el interior, justo. Uy, cuidado que no se vayan para afuera. Muy bien, Dani, que gana todas las posiciones. Sí, sí. Justo ha pasado por ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Han pasado los dos. Muy justo, muy Pablo justo. Pablo Mera y Dani han pasado justito, pero han pasado los dos. Por lo dicho, lo que estábamos comentando, es un coche que se da a esto. Sí. Es muy difícil de frenarlo, es un coche que te exige mucho y da lugar a estas cosas. Sí, sí, desde luego, Dani ha pasado muy cerca del muro, entre el muro y el coche poco ha faltado. Por el pelo de una barba ha pasado Dani. Tenemos el usuario humorista. Sí, pero usuario humorista, pero de esos tenemos muchos. Sí, sí. Y Oscar, pues bueno, me imagino que se van matando también y sube hasta la posición 24. Sí, sí. Es lo que tiene que hacer ahora mismo, terminar, ir lo más seguro posible y verlas venir un poco. Sí, marcar un ritmo constante de carrera, ni que sea, y, sí, y con eso te quedas contento al menos. Machacar el crono constantemente ese tiempo y esperar que pase el tiempo lo más rápido posible. Aunque yo creo que a Dani ahora se le empieza a complicar la carrera realmente, porque estos dos pilotos que han tenido el toque iban delante y ahora los tiene justo detrás, y cuando cojan ritmo... Sí, porque ya no creo que vuelvan a entrar en la misma pelea que han tenido... Exacto. Antes, porque el resultado ha sido nefasto para ellos, pero ahora es cuando van a pensar que tienen cosas en la cabeza. Y eso a nosotros nos perjudica. Bueno, Dani poco a poco le va sacando algo de tiempo a Pelayo Lastra, que es el que piloto que lleva detrás. Sí. El 414. Que... Ahora está a un segundo ya. Sí, lo veo así que en la curva está pisando un poco el piano, el piloto que tiene detrás, y está perdiendo un poco la trasera del coche, y en las correcciones está donde está perdiendo el tiempo. Así que no sé, que a lo mejor con el toquecito se le haya... No, aunque sea mínimo, que le haga perder algo de punta o algo así, que, sí, que le haga perder el tiempo. ¿Marca Dani su mejor vuelta? 1.53.4. Más rápido que lo que tiene detrás.
y exactamente igual que el piloto que tiene delante. Pablo Mera. Sí, Pablo Mera y él llevan el mismo. Llevan prácticamente el mismo ritmo. Sí, la verdad es que sí. Van calcados toda la carrera. A veces se acerca un par de décimas, luego le vuelve a sacar un par de décimas. Y con el poco rebufo que da el Porsche. No, es un imposible el adelantamiento. Si no es por un Sí. error o algo, no. No, desde luego, tiene el rebufo de un ladrillo, ¿no? Que parece que se ha hecho un poco. Lo está alcanzando, parece, visualmente, por lo menos. Bueno, no, están rodando prácticamente igual, ¿eh? Está a 8 décimas, baja 7, luego le vuelve a sacar hasta 8. Igual Supongo. que le está pasando con Pelayo, el 414, que también. De repente parece que se acerca, luego sube a un segundo, baja 8 décimas y están así. Sí, supongo que es la Toda la vuelta. diferencia de pilotaje en cada sector. Cincuenta y tres seis y 53,7 de Pablo Mera. O sea, se llevan el par de décimas siempre Sí, es mínimo, porque ahora ha ido un poco más rápido Dani y en la siguiente a lo mejor Pablo va a sacar esa décima extra. sí. Y así llevan toda la carrera. Ahí con Óscar que está ya cogiendo a Eneco ajena. Pues Piloto sí. de Astur Sim Race. ¿Has rodado la vuelta anterior 2 segundos más rápido? De ahí a 7 decimillas. A ver si puede alcanzarle y adelantarle. Y por lo menos que tenga una carrera. Ahora que tengo yo aquí la tabla de tiempos, por ejemplo, Pelayo debe de haber cometido algún error porque está cerca de 2 segundos de Dani. Así que Dani puede respirar por detrás. Tiene tiempo de margen. Que se centre en Pablo. Sí, de hecho ahora está más o menos a medio segundo. Si veo que se acerca algo más, me paso rápido a él. Pero parece que está ahí aguantando la distancia. Sí. Dani vuelve a marcar su mejor vuelta, 53-3. Muy bien, Dani. La vuelta saca una decimilla a Pablo. Dani que ya está encontrando su ritmo, se ve cómodo. Aunque yo le he visto marcar un 51 en práctica. Y justo Pelayo, que es el piloto que va detrás de Dani, 53-7. Y mantienen. Sí, bueno, Pelayo está un segundo y medio ahora mismo. Hay margen ahí de. Margen de error. Dijo Oscar que se echa Uy, justo encima sí, de. se ha ido muy largo en esa curva Sí, ya lo tiene en justo eco. encima. Sí, lo tiene ahí ya, ahora con cuidado, sobre todo con cuidado.
Además, viendo que Neko va cometiendo errores. En cada vuelta comete algún error. Sí. Es fácil saber. Sí, lo que pasa es que Solo hay que esperar. donde los comete y donde le alcanza son zonas un poco complicadas Sí, para pero bueno, jugársela. ahora está encima ya. Sí. Ahora esperemos a la recta de meta. A ver si sale muy pegado y puede aprovechar. A ver, esta es la zona importante. Yo creo que en la frenada de primera curva puede ser un punto importante, al tener vallas trazadas también. Pues te da mucha libertad a la hora de abrirte también. Vemos ahí cómo blinquea un poco en eco. O al menos desde mi PC. Muy bien ahora, Óscar. O le copia la trazada. Sí. Ah, aquí se escapa un poco el eco. Aquí es donde tiene que estar sufriendo Oscar los problemas del accidente de antes, los daños. Sí, saca mucho tiempo ahí en Eco, ¿no? Sí. En la recta. Oscar, ahí lo conseguís recuperar. Sí, no, trompo de Oscar. Ver, sobre todo cuidado ahora al Sí, reincorporarse. la reincorporación. Bueno, estás pegando bien. Se ha quedado atascado el coche. No sale. Si te fijas, el coche tiene la rueda trasera dentro de la tierra. Sí, es algo raro se ve ahí. Sí. La rueda izquierda trasera está a la mitad dentro de la tierra y no sale. Pues Towing, muy mala suerte para Oscar, porque ya estaba haciendo muy muy bien. Muy mala suerte. Pues sí, vamos con Dani, que Pelayo le ha cogido mucho, está a 6 décimas ya detrás. Sí. Le ha recortado un segundo en las últimas vueltas. Y pegados prácticamente también a Pablo Mera. Ahí se abre Pablo Mera, a ver si puede pegarse un poco. Y Pelayo que ya está ahí. Pues sí, Pelayo ya tiene en el punto de mira a Dani. Ahora a ver. Con cuidado, sobre todo, gestionar bien cuando quiera El adelantar, si momento. es que quiere adelantar. Sí. Uf. Uy, vaya latigazo le ha pegado ahí. Sí. Sí, lleva. Ahí lo vemos también corrigiendo. Espero que cuando se acerque no tenga esos mismos problemas a la hora de adelantar. Ahí Dani la blocada. Y en la última vuelta Pelayo ha rodado 3 décimas más rápido que Dani y que Pablo Mera. Y Óscar que vuelva a salir a pista. Posición 30, una vuelta. Complicado ya.
Sí. Faltan 4 para, digo 4, 9 para el final. Aproximadamente. Vuelta 16. Se calculan unas 25. Y recordamos que no hay parada obligatoria, ¿verdad? No, no, no. De hecho, pueden salir con la gasolina que quisieran, no había límite de gasolina. Podían cargar hasta 100 litros y. Y si no me equivoco, han cargado unos 70. Quedaban para sí. las 25 vueltas. Correcto. Y de sobras, ¿eh? Sí, ya nos comentaba Oscar sus consumos y sobran para un par de vueltas, por si acaso. Si el ritmo que imponen los primeros pilotos son mucho más rápido, pues eso puede que nos salve. Y Dani, que ha aumentado muchísimo el ritmo. Y Dani y Pelayo ruedan exactamente igual. Sí. Y Pablo es el que ha perdido un par de decimillas ahí. Y ojo que vienen los doblados. Que esperemos que se dejen pasar bien, no pongan muchos problemas y que nos toquen en una zona fácil. Muy bien. Ojo a Pelayo, que empieza a atacar ya. Venga, con el doblado ese se han pegado los tres muchísimo. Sí. Y Pelayo parece que tiene prisa por adelantar. Ahora seguramente Dani tenga que defenderse en las próximas vueltas. Sí, Dani se coge ahí. Ya se está defendiendo. Sí, se coge el interior de la. Y Pablo, pues, aprovechará esto para escaparse. Sí, claro, al ver que nada más llegar ya le ha intentado meter el coche, pues. Sí. No te queda otra que defenderte un poco y ver cómo evoluciona, ¿no? Eso. Si ve que pierde mucho tiempo, pues igual se lo piensa y pueden tirar para adelante. Correcto. ¿No crees que a lo mejor interesaría dejarle pasar? Intentar llegar al piloto delante, que entre en lucha. No sé, porque tienen más o menos el mismo ritmo. Entonces, tampoco es tan claro, ¿no? Que llegara a Pablo. Sí, puede ser. Si me dijeras que tiene. Cuando ha rodado a un segundo. Ha rodado sistemáticamente un segundo más rápido. Digo, mira. Entonces, sí. Que tire y. Pero fíjate, ahora está cerca de un segundo por detrás. Sí. En la primera curva ha cometido un error. En la primera, sí, en la primera curva. Es que la vuelta más rápida de Pelayo es 53-0. Tres décimas más rápida que la mejor de Dani. Pues digamos, tiene ese pelín más de ritmo guardado ahí. También habrá que ver el desgaste de ruedas que tenga también Pelayo. Veremos 11 minutos para la final. No, lo ha intentado adelantar y al ver que no podía y podía descolgarse, huirse el peloto adelante, pues lo ha dejado estar para que no perder comba. Y ahí vuelven a pegarse los tres. Y Pablo Mera, que hace un último sector muy muy bueno.
Sí, la verdad es que sí. ¿Y es donde consigue sacarle distancia a Dani? Se hace un 53-4, Pablo, y Dani 53-6. 53-8 pega yo. Sí, están los tres ahí en el mismo tiempo, más o menos. Parece que este primer sector, ¿no? Como que se descuelga un poco Pelayo y luego lo recupera todo, ¿no? Sí, la zona en los dos siguientes. Uy, se va largo. Pelayo. Se va largo. Sí, era un poquito largo ahí. Ha perdido un poco de fuelle ahí. Nueve minutos para el final de carrera, cinco vueltas quedan. Sí, vamos a entrar en la vuelta 20. Cuando pasen por meta. Y parece que ahora Dani puede respirar un poco, ni nadie soplándole sí, la nuca. Pelayo ahora mismo está a 1.1. Ya está fuera de rebufo, aunque sí, ya sabemos que da poco rebufo, ¿no? Pero muy poco, muy poco. Pero bueno, quizás sí que puedan conseguir entre Pablo y Dani en estas rectas algo más de punta. ¿No? Que puedan sí, aprovecharlo. Que puedan abrir más hueco todavía. Se muestra Dani. Nada, más o menos llegan a la misma velocidad. Sí. Es muy difícil adelantar aquí a partir de las primeras vueltas que se ruedan en grupo. Oh, Dani, lo que le puede hacer a Pablo es eso, ir enseñando el morro, ¿no? Que lo mire por el retrovisor e intentar sí, que cometa algún error. Empezar a poner nervioso, decirle aquí estoy, no te duermas, que todavía esto no ha acabado. Un décima posición no es mala, más sin incidentes que creo que va Dani, o con muy sí, pocos. Así que eso está muy muy bien. Pues sí. Y Pelayo, que ya está ahí otra ya vez. Ya está ahí otra vez. Es muy insistente. Oh, ahí Pablo se va. Se ha ido un poco largo. Es que en realidad de los tres, el que peor ritmo o peor vuelta rápida la tiene es Dani. Sí. Entonces, en este primer sector como que se queda, ¿no, Pelayo? Sí. Es a partir de la frenada de la primera curva. Ojalá ni que este sector lo ha hecho muy bien. Cuatro vueltas, ¿eh? Cuatro vueltas ya. Pues puede que Dani esté ahí aguantando. ¿Creéis que lo va a intentar al final? Yo creo que no. Muy claro, tendría que verlo, ¿no? Yo creo que yo sí. Más. Vuelvo a repetir que es el que
es el que peor vuelta rápida tiene, entonces. Son tres Sí, décimas. pero y más teniendo como referencia a su última carrera, ¿no? Sí. Que por arriesgar más de la cuenta no acabó. Yo creo que aquí lo que quiere es redimirse de eso y terminar la carrera, sí o sí. Además, se la ha visto detrás de Pablo toda la carrera también, Sin intención de enseñar sin el morro. intención de nada tampoco. Ojo, también te digo, a última vuelta, estar muy pegado, todo el mundo se puede volver loco, creo yo. Sí. O Pelayo, Pelayo está ahí detrás, está el acecho. Si Sí, llega sí, muy sí. pegado a última vuelta, estoy seguro que sí lo va a intentar, Seguro. Ah, y Óscar, que posición 26, que bueno, poco a poco Ojo, pues adelante. pilotos. Dani, se muestra otra vez. Sí, se muestra para. Pues yo creo que es para eso, Sí, pero estaba para que viendo la. al mirar por el espejo diga, hostia, ¿se mete o no se mete? Y Y hacerle te dudar crea y la duda esa. cambiar la trazada de repente a la hora de entrar en la curva y forzarle a hacer un fallo. Lo decía Óscar, posición 26, pues de la 30 a la 26 otra vez, poco a poco, pues mira, pilotos que no van acabando. Hay varios pilotos que están en box haciendo reparaciones, así que. Y más doblados que llegan ahora. Uy, En la pues. vuelta 22. Uf. Mal asunto ahora, estos doblados. Sí. Pero Ahora están muy juntitos, ¿eh? puede Sí. decidir esto mucho Sí, ahora. Pelayo está muy, muy pegado. A lo largo de la vuelta 23 será cuando lo encuentren, cuando contacten con él. Pues mira, Jesús, te voy a hacer un resumen. Posición 11 para Dani. Toda la carrera detrás de Pablo Mera, que va en décima posición. Y sin hacer adelantamientos locos, muy constante en carrera. Y Óscar ha tenido un accidente al principio de carrera, yo creo que es una pasada de frenada. O una pérdida de referencia y va en posición 25 ahora, ha subido una posición. Y luego ha tenido un trompo que se ha quedado una pucerana enganchada, ha tenido que hacer towing, ha perdido una vuelta y ahí lo vemos, posición 24 ahora me sale. Bueno, ya ha entrado en los puntos. Pues ahora mismo solo está saliendo Dani porque es donde está la pelea, Jesús, porque Óscar está prácticamente solo. Está a una vuelta de todo el mundo. Va avanzando posiciones, pero creo que ninguna es en pelea. Creo que son todas por incidentes de la gente que se va matando. Víctor Manuel sí que le veo que está a 4 o 5 segundos, pero no sé. Sí, pero es que han dos vueltas. Veremos los doblados ahora. Sí. Ahí está ya, justo. Sí, pero Dani se va a pegar. Se pegará adelante. Se dará a pegarse por si el doblado Sí, el le doblado creo molesta, que le hace puede ayudar, sí. algo. Creo que el doblado se va a apartar en la recta de meta. Y Pelayo que está perdiendo comba, está a 1.3. Sí. Sí, está rodando más lento. O quizá ha metido la gasolina muy, muy justa. Puede ser también. Hacia el final, con esos ataques tal, que los neumáticos empiezan a decirle cosas también. Sí, o también le han podido decir, hasta aquí es una buena posición, son puntos, es importante. Sí, de luego, lo que no puede Pero Dani pasar. va, yo creo que Dani va a intentar algo ahí, ¿eh? Los cero, Porque los se está ceros. pegando. Se está pegando porque viene al doblado, ¿eh? Pues a ver Por si si. le molesta o algo. Fijaros que Dani se está pegando. Ahora Dani va a intentar algo. ¿Y el doblado que sigue ahí apretando? Por eso, por eso. Porque le puede molestar y Dani está Sí, ahí y de a. hecho, le molesta mucho. Mucho.
Has llegado en el peor momento posible. Ojo, Dani. Ojo, Dani. Ojo, Dani, que lo intenta. Ojo, Dani, que lo intenta. ¡Oh, toca por el otro lado! Uf. Casi sale. Cuidado con Pelayo, que está también ahí al acecho, ¿eh? Sí. Claro, claro. Ojo, que está muy encima ya. Sí, sí, cuando se han estorbado con el doblado, ha hecho que se pegara también. No, Dani, ahora. Y delante tenemos otro doblado más, Rubén Crespo, del mismo equipo que el piloto que hemos tenido antes. Las últimas vueltas van a ser. Van a ser movidas. Ahí Dani, que se coge el interior de la carrera para. Sí. Para y ya no... Dani tiene que defenderse de Pelayo, que ya está ahí. Uf. Atacándole. Paralelo. Sí. Sí, ahora y... tiene el interior. Tiene el interior ya Pelayo. Dani aguanta todo lo que puede por el exterior. Muy bien, Dani. Aunque aquí ya ves. Si consigue aguantar, Dani. Que aguanta. Sí, 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 ay, aguanta, mía, aguanta. Muy bien, Dani. Buenísima. Pues sí, se han respetado muchísimo, ¿eh? Sí. Creo que más de lo que esperábamos, incluso. Sí. ¿Eh? La verdad es que sí. Oh, Dani. Dani. Ay, 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 ay. Lo recupera. Sí, pero ahora sale muy, muy lento, claro. Última vuelta. Última vuelta. Y aquí Dani abre un poco de... No, por este primer sector siempre Dani ha ido más rápido. El problema sí. Viene a partir del segundo y tercero. A ver si este último doblado no... Uy, se va largo Pelayo. Sí. Se va largo Pelayo, pero bueno, ahora a ver el doblado este, porque nos puede hacer mucho la puñeta, ¿eh? Muchísimo. Esperemos que no perjudique a ninguno de los pilotos. Y Pablo otra vez ahí delante. Y lo va a volver a intentar Dani, ¿no? Pues yo creo que Dani está más con la vista puesta en Pelayo, ahora mismo. Ahí vemos cómo coge el interior para defenderse otra vez. El doblado se sale, sí, para no molestar. Muy bien el doblado. Uf, qué susto me ha pegado el doblado ahora mismo. Sí, En mi cámara. Parecía que Dani estaba encima del doblado, justo cuando ha blinqueado. Bueno, encaramos las dos últimas curvas. Solo una para el final, aguanta. Sí, yo creo que sí, aguanta, la tiene. Dani. La tiene, la tiene. Y hasta aquí yo creo que ya no... ¡Ojo, ojo! Uy, ¿qué ha pasado ahí? Que Pablo, mira, creo que se ha quedado sin gasolina. Sí, el coche le va rateando. Sí, décima posición para Dani, me sale a mí. ¡Ojo! Muy buena, Dani, la tía por Pablo, que se ha quedado sin gasolina ahí. Sí, 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 me sale décima posición para Dani. Décima posición, pues sí, sí, lo ha adelantado en meta. Lo ha adelantado en meta. A 2 metros. Estas cosas es lo que tiene, a veces por querer ahorrar tanta gasolina. O sea, vale la muy pena arriesgarse tanto. Muy buena décima posición para Dani. Y vamos con Oscar. Correcto. Esta es la posición número 24. Correcto, ya me había olvidado de Oscar. Ha entrado a meter en la posición número 24. Con el coche hecho un cromo, sí. Se lo vamos a tener que cobrar. Ya le pasamos la factura del taller luego. Buenísima, buenísima carrera de Dani. Oscar bien, tenía buen ritmo. Lástima de los dos accidentes. Ha trabajado muchísimo, se lo ha preparado muchísimo. Pero las carreras son las carreras. Bueno, vamos a sacar por aquí los resultados. Sí. Alejandro Sánchez, bueno, en otra liga, o sea... Alejandro Sánchez a 22 segundos a Iván Gómez. Sí, vuelta rápida, 1.55 de Alejandro Sánchez. O sea, es que están en otro nivel esta gente, sí. La verdad. Y muy buen resultado de Carta Almeirín, ¿eh? Quinto y sexto. Pues sí. Muchos puntos para ellos. Uh-huh.
Ya vemos a Adrián Serratosa también en novena posición y Dani en décima posición. Hay 10 segundos de Adrián. Y Pablo Mera y Pelayo, que no, todos en un pañuelo, ¿eh? Sí, durante toda la carrera. Sí. Han acabado a una décima de diferencia los tres. Sí. Bueno, a ver si... Así al... Si podemos tener... algunas palabras, declaraciones de los pilotos. Sí, porque yo a Dani le tengo una preguntita preparada, ¿eh? Es que creo que es lo que A he ver, comentado antes. lo voy a bajar a Dani ya. Señor Daniel. Dani, enorme. Mastodonte. Ahora. Enhorabuena por esa décima Crack. posición. Muchas gracias, muchas gracias. Carrerón te has marcado, ¿eh? Joder, qué últimas vueltas, macho. Si lo estábamos viendo, ese paralelo que has mantenido con Pelayo. Mako se ha quedado completamente sin habla en ese three-way con el doblado. Lo has intentado, Madre ¿verdad? mía. ¿Lo ibas a Madre mía, intentar? sí. Ha estado justo ahí. No, es que la verdad es que no tenía más ritmo, pero como iba muy bien de off-track, solo llevaba dos, pues digo, venga, pues en las últimas cinco vueltas intento achuchar más, pero tampoco tenía. No, es que está muy complicado. Te puede salir la mínima, te puedes ir fuera. Un trompo o algo y tampoco era plan de descojonarlo, está claro. Pero muy bien, la verdad es que muy bien, muy tenso. Sí, te lo habrá Esas pasado bien. últimas tres vueltas nos has tenido tensos a todos. Joder, se me han quedado los pies agarrotados. El del freno al final ahí. ¡Oh! Pero Yo bueno, la creo verdad es que... que luego el de atrás, Pelayo, también ha sido muy, muy limpio también. Yo pensaba que iba a ser más agresivo y no, ha sido de puta madre, de puta madre. Sí, también lo hemos dicho. Parecía que, ¿no? Parecía que no. Que iba muy, muy agresivo, ¿no? Y Sí, con no, al principio posibilidad iba muy de agresivo, riesgo, digo, pero tira, no. tira. Pero luego cuando se ha ido para atrás, pero luego ha vuelto otra vez y digo, pues no sé, pero digo, bueno, te lo vas a tener que ganar, eso está claro. Sí, no, no, y te has respetado mucho, ¿eh? En esas cuatro curvas que habéis echado en paralelo. Joder, o sea, sí, porque yo digo, por fuera, si quiere me echa, sobre todo en la penúltima curva, que yo Sí, iba por sí, fuera y en la antepenúltima, en esas dos, y él se abre. Pero bueno, he pegado un vistazo con las gafas así de lado todo el tiempo y lo veía que le tenía ahí y digo, pues venga, yo aguanto a ver qué pasa. Y no, no, el tío muy bien. no, respeta muy bien. ¿Y cómo tú qué, Así. Óscar? ¿Qué ha pasado en la primera frenada? Pero muy bien, muy bien. En la primera frenada iba calculando al delante y mi punto de referencia. Digo, frena un poco antes del punto de referencia porque está aquí un montón de coches. Pero le pegué un golpe de freno bastante fuerte Y y bloqueaste. se fue de culo. Intenté corregir ese, solté un poco, se me fue para el otro lado y me llevé a alguien puesto. Sí, no sé quién ha sido, luego lo Piloto de miraré. ART. Me tengo que disculpar con él. Bueno, le he fastidiado la carrera. Sí, pero bueno, Pero cosas que vamos. pasan. Sí. Ha pasado ahora y ya está. Habrá que para el siguiente mejor. Luego, a pesar de que tenías el coche hecho un cromo, más o menos de ritmo, no ibas mal, ¿no? Yo le he hecho que iría entre un segundo y medio segundo más lento. Sí, bueno, yo iba Porque mirando, frenaba el coche y ibas se me frenaba mucho. en 54 medios altos, más o menos. Pero al menos constante, ¿sabes? No, que en ese Sí, sentido, pues no pero está bueno, yo mal. estaba haciendo 53 medios. A veces bajaba 53 medio, luego 53 salto, 54-0. Y estaba haciendo, pues es un segundo más o menos. Sí, Eso y bueno, los nervios. y luego lástima el último trompo ese que has hecho ahí. Sí. Porque luego. Iba fijado en el delante Ya. y ya, como iba fijándome en él, no en mi frenada, frené tarde, como él me empezó a irse el coche y por evitar que cuando venga otro me lleve por delante porque estaba en la trazada, le di para atrás y me enganché y ya no me salió el coche. Se ha enganchado. Pero Bueno, bueno. mejor que pase aquí, ¿sabes? Después de la primera liada, que te pases un día que te vas
de maravilla en la carrera y... Pues sí. Y Dani, ¿cuántos Ostras te han salido? Porque te han salido muy poquitos, ¿no? Pues al final, como ya te digo, como iba solo con dos, cuando quedaban 8 vueltas. Por eso es cuando he empezado a chuchar y al final creo que he terminado con 9 o así. Pero bueno, como sabía que llevaba mucho margen, es cuando he dicho, venga, va, ahora chucho. Pues también les iba guardando por eso. Digo, a ver si al final hay alguno que va muy justo de off-track y levanta mucho el pie. ¿Y cuántas vueltas han dado al final? 25. O sea, que las que pensábamos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo se ha quedado Pablo Mera sin gasolina? Dice que entró, pues, no sé, muy justo, iba muy justo. Sí, porque lo justo demasiado... Es una chorrada ir tan justo, pero si, ¿qué vas a perder? Una milésima por llevar 5 litros más, es que es una chorrada. Bueno, y realmente con este coche no se nota tanto la gasolina. Yo creo que no se nota tanto. Porque tú, pero... vosotros habéis cargado, yo creo que incluso más, para dar 3 vueltas, 70 litros, 70 para dar 3 o 4 vueltas de más incluso... Y de ritmo no se te iba para nada. O sea, iban algo con algo más de ritmo sí que iban, pero bueno. He ido conservando un poco ruedas. Y luego al final yo hacía mejor la subida y es cuando iba pillando la subida. Pero bueno, tampoco llevaba un setup muy allá. Digamos, he corrido con un setup de Road America. O sea que tampoco le tenía trabajado. Pero bueno, iba bien, pues ya está. Pues he guardado off track al final para luego atacarle. Pero bueno, el doblado se ha complicado mucho el asunto. No, pero te hemos visto que llevabas un ritmo bien, ibas cómodo, no se te notaba, salvo este último tramito. Iba bien, y él iba siguiendo, pues ya está, tampoco, si ganaba una posición, pues bien, y si no, pues nada, o sea que tampoco pasaba nada, porque iba bien y mira, al final le ha ganado, pues se ha quedado sin gasolina, así que perfecto. Que casi me le como, por cierto. Porque claro, en plena recta de repente no ha llegado. O sea, ha frenado, ¿no? Como si hubiera frenado casi de repente. Claro, de repente digo, hostias, me he hecho para un lado y justo le he pasado. Bueno, pues nada, nos vemos en 15 días en Sebring. Sí. Con el Mazda MX-5. Correcto. Veremos cuáles serán los pilotos que... Aún no sabemos. Hay que ver quién va. Creo que está bastante claro ya. Bueno, hay que ver quién va. Hay que ganárselo. Hay que lucharlo ahí. Buenas noches a todo el mundo. Venga, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.